Hola a todos, un abrazo fraterno. Mi nombre es Iris y... Hola a todos, les deseo una linda y bendecida semana. Estoy aquí de vuelta muy feliz porque les voy a hacer un tutorial de una de mis suculentas más apreciadas, que es esta que ven aquí, que se llama Black Prince, o su traducción al español como Príncipe Negro. El video de hoy trata sobre las características, cuidado, qué tierra utilizar, control de plagas, riego y reproducción. Ahora sí, empecemos. También conocida como Echeveria Negra, por este tono que es muy oscuro, casi negro y más bien con un tono marrón oscuro. Y en su interior tiene un tono verdoso, tiene como tres colores en el interior verde y se va tornando cada vez más oscuro hasta llegar a un tono casi negro al finalizar a sus puntas. Y esto depende de cuántas horas de sol haya estado expuesta. Mientras más horas de sol, más oscuras y rojizas se pondrán sus puntas. Otro detalle sobre su color es que se vuelve verde y va perdiendo su tono oscuro si la tienen en semisombra o sombra total. Por eso su color dependerá de cuánto tiempo la tengan expuesta al sol y al frío, porque mientras más expuesta esté al frío, sus tonos serán rojizos. Desde ahora les agradezco por ver mis videos y suscribirse a mi canal Mi Hobby en Casa. Si tienen algún conocido que les gusten las plantas en general, incluyendo las suculentas, espero que compartan el video para poder llegar a más personas que conozcan mi canal. Déjenme comentarles que esta hermosa suculenta es un híbrido, es decir, es un cruce de polinización entre dos plantas, entre la Echeveria affinis y la Echeveria xaviana. Como ven aquí en las imágenes, nuestra hermosa Echeveria Black Prince tiene más parecido a la Echeveria affinis en su color y textura que a la Echeveria xaviana. De ella obtuvo el ancho de sus hojas, por eso nuestra Echeveria Black Prince es más exótica. Referente a sus cuidados, la suculenta Black Prince necesita como mínimo unas 5 a 6 horas de sol y de preferencia el de la mañana, porque el sol es más débil, menos dañino. Si la tienen ubicada en un sitio que le dé el sol fuerte de la tarde o que le dé el sol todo el día, es posible que se les queme, que sus hojas se deshidraten y se vuelvan finas y con apariencia arrugada. Esto es signo de deshidratación y falta de agua. Tienen que observar sus hojas, que la suculenta les dirá qué les hace falta. Si la ven así, les recomiendo que cambien de ubicación y que la hidraten un poco más. Referente al riego, es preferible que se la haga con agua reposada por unos 2 días. Para que se evapore el cloro del agua. Yo no les puedo recomendar que la rieguen cada 4 días o cada 7 días o cada 2 semanas, porque esto va a depender de dónde la tengan ubicada, si les da muchas horas de sol o les da el sol de la mañana o la tienen a media sombra, además del tamaño de la maceta, si la tienen en maceta muy pequeña o la tienen en una maceta grande. Lo recomendable es que ustedes rieguen su suculenta cuando el sustrato de la maceta o tierra de la maceta esté completamente seco. Ya sea que la tengan en maceta pequeña o grande, recuerden, si la tienen en maceta pequeña, probablemente se les secará el sustrato en pocos días. Y si la tienen en maceta grande y el riego es abundante, pues demorará mucho más tiempo, posiblemente una semana o semana y media. Entonces esto tienen que tenerlo muy en cuenta. Es muy propensa a que sufra de pudrición de raíces por exceso de agua, así que recuerden, la maceta debe de tener excelente drenaje para que el exceso de agua salga fácilmente de la maceta si te equivocas en el riego.
El riego trata de hacerlo al contorno de la maceta para que no toque ni sus hojas ni su tallo. Lo más recomendable para sus hojas es que las rocíes con un spray en las mañanas. Un leve rocío, más no mojarlas completamente, porque si no tendrán el efecto contrario y el sol quemará sus hojas. Referente al control de plagas, especialmente a las cochinillas, yo les recomiendo utilizar un hisopo, colocar alcohol y retirarlas de forma manual en cada hoja que ustedes vean la plaga. De la misma manera, si ustedes llegan a ver hongos, que son unas manchitas como en forma de aceite, eso significa que la planta tiene hongos. Pueden coger un hisopo, agregarles agua oxigenada o también alcohol, que es muy efectivo, y con el hisopo, donde ustedes vean la manchita, le pasarán. Es mucho más efectivo porque les irá el alcohol o el agua oxigenada de forma localizada. Recuerden mantenerlas bajo sombra mientras hagan esto. La podrán mantener bajo sombra por varios días hasta que ustedes vean que la mancha va saliendo. Y cuando ya la quieren poner al sol, que puede ser después de unos 3 o 4 días, pues deberán de enjuagar el alcohol o el agua oxigenada de la misma manera. Es decir, utilizando un hisopo con agua y enjuagar las plantas donde estaba la mancha, o a su vez con un rociador enjuagar sus hojas con agua. Ahora les voy a mostrar qué sustrato yo utilicé al momento de trasplantar mi Echeveria Black Prince a otra maceta. Siempre trato de utilizar fibra de coco en el sustrato que le pongo a mis suculentas. Esto le pongo para que las raíces estén más protegidas de los excesos de humedad. Así la tierra se vuelve más drenante y la planta crecerá más sana y fuerte para prevenir la aparición de plagas y hongos por humedad. Esta fibra de coco está previamente lavada con agua con vinagre y enjuagada con agua. La dejé creo que por lo menos unos 3 días. Una vez enjuagada la puse al sol para que se seque completamente. Yo le agrego una tierra previamente ya preparada que contiene la madre del arroz. Creo que también se la conoce como la cascarilla del arroz. Opcional, humus de lombriz como fertilizante, pero ustedes pueden utilizar cualquiera que tengan a la mano. También pueden utilizar cualquier tipo de abono orgánico. A esta tierra le agrego carbón vegetal porque es un excelente fertilizante y nos ayuda a retener los nutrientes y la previene a la planta de enfermedades y hongos. Además que también nos ayuda para el buen drenaje de la tierra. Así mantenemos las raíces de nuestras plantas sanas y evita cualquier enfermedad en sus hojas. Preparo suficiente porque voy a trasplantar varias de mis suculentas. Otro ingrediente que yo utilizo es perlitas o vermiculitas, y si no consiguen, lo mismo da utilizar piedra pómez en trozos pequeños porque igual es piedra volcánica. Ahora sí, vamos a trasplantar a nuestra hermosa Echeveria Black Prince a una maceta más bonita, con mejor presentación para que luzca más. Recordé que tenía arena, le voy a agregar un 10% para que el sustrato sea muy parecido a su hábitat natural. Voy a retirar un poco de piedra de drenaje que creo que tengo de más. Una capa. Aquí le voy a poner esto. La tierra con la que la planta ha crecido está muy buena, está arenosa y drenante, de excelente calidad. Por eso se ha desarrollado como la ven aquí.
En el momento que la vamos a trasplantar, debemos de fijarnos si en la base no tiene hojas secas o muertas, entonces vamos a proceder a retirarlas para prevenir cualquier aparición de plagas u hongos. Es lo mejor que podemos hacer para que nuestra Black Prince se desarrolle bien y saludable. Como esta planta es muy delicada y si se le caen las hojas o se le llegan a aflojar las hojas, no las desechen. Si es que han sido arrancadas o se han soltado desde la base del tronco, posiblemente le saldrán de ahí sus hijitos porque ella se reproduce a través de hijuelos y a través de sus hojas. Entonces recordar, cualquier hoja que se les haya caído o se les haya arrancado desde la raíz, no desechar. En este momento mi planta ya tiene suficiente espacio y le voy a dejar las hojitas a un lado en la misma maceta y va a recibir el mismo tratamiento normal como la planta. La hoja que va a tener más probabilidades de éxito que se reproduzca es la que van a retirar desde su tallo. Y una hoja que sea muy saludable. No vayan a retirar alguna hoja dañada, en mal estado, deshidratada. Tiene que ser una hoja que esté bien gruesa, con bastante hidratación, para que pueda salir de ahí la nueva planta. Este de aquí es un método bastante lento, pero muy efectivo. De esto ya han pasado 4 meses y miren cómo están las hojitas. Estas son las mismas hojitas que acaban de ver y si ustedes se dan cuenta, de una hoja han salido 2 o 3 hijitos. En esta maceta se están reproduciendo bien, están creciendo bien. Puedo decidir dejarlas en la misma maceta o plantarlas en macetas individuales para que ellas se desarrollen directamente en otra maceta y debería de ser en una maceta bastante pequeña. En todo caso, voy a trasplantar una para que ustedes vean qué maceta utilizo y las otras dos las dejaré donde están creciendo bien. Voy a utilizar el sustrato sugerido, el que ya les enseñé a preparar, y procedo a utilizar un envase, una maceta bastante pequeña, es como de unos 4 centímetros de ancho y hago el mismo procedimiento, le pongo la piedrita de drenaje, lo siguiente que hago es colocarle la tierra o el sustrato sugerido y voy a agregarle canela en polvo como enraizante natural. Esto le ayudará para el buen desarrollo de sus raíces y protegerla de algún hongo o bacteria. La plantita deberá de recibir el sol de la mañana y el riego deberá hacerse cada que el sustrato de la maceta esté completamente seco. Este tratamiento yo le doy al hijuelo porque está acostumbrada a ello. Así se desarrollaron sus raíces, así fue creciendo. Sería diferente si ustedes la hoja la hubiesen tenido en sombra y en ese ambiente o en ese hábitat ustedes la acostumbraron. El trato sería completamente diferente porque la tienen que adaptar poco a poco al sol de la mañana. La reproducción por hijuelo es mucho más fácil porque se desarrolla desde el mismo tallo. En este caso, lo único que hay que hacer es separar el hijuelo del tallo y elegir un hijuelo que esté lo suficientemente grande para sobrevivir fuera del tallo de su madre. De lo contrario, dejen que se desarrolle grande y fuerte junto a su madre. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones. No se olviden de dar like o pulgar arriba. Y nos vemos en el próximo video. Bye.